No, tráele chance a la tienda. ¿Acá traigo la tienda, Jorge? Vente. ¿Acá la traigo? Espero y no llega. Así está la cosa.
bonito. Gracias. Miren, hasta allá arriba voy a ir, hasta aquel cerro voy a ir. Sin falta, si Dios quiere, ahorita ya nos ponemos allá. Vamos a hacer cuentas con este señor, porque ese día se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde y tenemos que ir a hacer cuentas ahorita con ese hombre. Miren, yo más que nada vine, voy a llevar la cámara así para que ustedes conozcan para acá. Yo ya conozco, a mí ya me conocen bien. Pero cuando el viejón me dijo que iba a venir para acá a ver a un señor, yo le dije, ay, yo quiero ir, porque yo tengo muchos años que no venía para acá. Yo casi no subo, pero cuando estaba yo chiquita, yo venía a ver a mi papá. Acá vivía en el cerro. Pero no creen que uno venía en carro, veníamos caminando. Cuando, mira qué casa está bonita. Cuando muchos el caso te prestaban un burro, pero nos veníamos caminando. Desde cuatro. Y el objetivo de que yo vengo, el propósito, es que quiero ver si todavía existe la casa donde vivía mi papá. Es que ya ese lugar ya se quedó solo. ¿Qué hay? ¿Como dos, tres casas nada más ya? Ah, ¿te acuerdas, Berta? Cuando, ¿te acuerdas cuando vine, cuando veníamos, que estaba tu papá allí con su señora, pues, con Camila? Ahí sí le vamos a contar, acá ya estamos en la casa, ah, le vamos a contar unas historias. ¡Algo bonito! Sí. Miren, mientras le voy a contar. Y no se vayan. No se vayan. A esa historia que le vamos a contar ahorita. Una vez veníamos con mis primas. Siempre venía con Juana y mi hermana y yo, y unas primas, las invitábamos. Otra puerta, Charles. Chales, dice. Dice, Charles, otra puerta, dice. ¿Crees tú? ¡Ella por madera! Es que vinimos, pues, recio, porque tenemos que regresar a cargar maíz. Nomás vamos a hacer cuentas con esta persona. Y es bien temprano, está haciendo frío, ¿eh? Está haciendo frío. Ya, eso ya se los grabé. Ahí. Ya se los grabé. Eso ya se los grabé el otro día de que... De que el trabajo que hace el ayuntamiento, miren, qué trabajo hace. Doña, este trabajo ya se los grabé yo. ¿Pero cómo se suben al puente? No, pues ya no, ya no pasamos por ahí. ¡Órale, Santa Petra! ¿Ah? Ya no pasamos por ahí, porque mira, qué miren, trabajo voy hace. Voy a contar una historia. ¿Qué trabajo hace el gobierno? Antes, aquí vivía mucha gente. Y aquí era un arroyo muy bonito. Era un arroyo con bastante agua. No, nada más que ya el agua ya se está terminando. Y una vez veníamos pues para el cerro y aquí arriba vivía gente, vivía esta señora. Ay, qué feo. Otra puerta, Charles. Aquí vivía una señora que se llamaba Ángela, ¿verdad? Ángela. Ahí vivía por ahí. No sé si sea la misma casa o es otra. Esa es. ¿Sí? Ajá. Les termino de contar mi historia, pues. Hay muy bonitos recuerdos aquí porque aquí antes vivía mucha gente. Y entonces, cuando veníamos a ver a mi papá, todo esto nos veníamos caminando. El arroyo estaba bien crecido, ¿tú crees? Y luego ya no podíamos pasar. Entonces, los guaches que vivían ahí, Vicente, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y Luis, el de Bodia, sí, sí, sí. Nos ayudaron a pasar. Nos aventaron una riata, un lazo. Uh-huh. Nos aventaron para que nosotros pasáramos. Qué valor, ¿verdad? Uh-huh. El arroyo bien crecido. Sí, pero con la riata está bien agarrado. Y la cosa que nos aventaron y pasamos y nos mojamos. Se nos mojaron los calzones. Veníamos con Bertina esa vez, mi prima. Y pero pues bien que pues, los mexicanos siempre tienen un buen invento. Como se nos mojaron los calzones pasando el arroyo, nos quitamos los calzones y nos los pusimos en la cabeza para que se secara. ¿Y se fueron sin calzones? Todo esto nos traíamos. ¡Ay, cómo no estoy yo allí! Ahí estábamos guachas. Es que ya te traiba, ya te traiba. No, estábamos guachas y como pues es harto tramo caminando, nos pusimos los calzones en la cabeza. Así. Y ya entonces ya nos quitábamos el sol y los calzones se secaban. ¿Y no se te cayó el pelo? No. Ajá, pero cruzamos ese arroyo. Es que tardaban como 8 días para bañarse. No. ¿Cómo tenían esos calzones? ¿Sabes lo que yo hacía para ir a bañar? ¿Ves que se bañaba uno y dejaba, mientras uno se bañaba, la ropa se ponía en las piedras a secar? Ajá, ajá. Entonces yo lo que hacía, me ponía dos calzones. ¿De qué? Dos calzones. Ajá. Uno me los quitaba y los otros me los bañaba. Ajá. Pero yo creo que los dos sabían que olían a meados después. ¿Y no te quedabas sin calzones? No, me quitaba, me usaba dos.
Ay. Bañar y yo te pagaba. ¿Por qué nunca me tocó ver cuando tú ibas a bañar? Ay, era guacha tú. Yo ya te traía, la mira. Ay, sí. Yo ya te traía. ¿Te acuerdas cuando me correteabas? Si no me equivoco, ya por aquí entra la propiedad. Ah, esta otra casa. Aquí ya por aquí entra la propiedad de la señora con la que vivía mi papá, que en paz descansen los dos. A ver. Este es un falsete. Los falsetes es más difícil de abrir. Qué bonito recuerdo. Mira, está bien feo. Ya la mayoría de las personas que vivían en este lugar están allá en el sueño americano. Ahí para allá para abajo hay una huerta de mangos que se llamaba La Sandijuela. Mira qué cerquita se ven las piedras de aquí. Una vez fuimos con los nanchos con mi papá por allá. Esa es la piedra. Les ha grabado una piedra grandísima que se ve de la casa. Esa es la piedra del caballo. No se le mira por la crucita. ¿O la tendrá por el otro lado? Vamos para acá. Casi siempre encontramos a mi papá sembrando. Él solito. ¿Esa casa de quién es tú? No la había Roma. Visto. ¿Así? La hizo Roma. La gente para acá le gusta estar en el solo. Mi papá sembraba en el tiempo de que era mayo, que en seco. Cuando caían las primeras lluvias, luego nacía el maicito. Mi papá trabajaba mucho. Pero ¿igual que yo, más o menos, o más? Sí. No, él sembraba el solo. Luego lo encontrábamos, sí, le daba tu gusto cuando veníamos a visitarlo. Decía, cuando Camila los puso, luego las ponía a moler. Sí. Qué recuerdos. Estamos en el meritito cerro, que se llama El Molcajete. Antes, les digo, vivía mucha gente para acá, pero todos se fueron a buscar, dizque una vida mejor. A muchos sí les va bien y muchos no. Y pues sí, se van a su sueño americano, pero pues dejan sus tierras desafortunadamente. Aquí estamos. Ahorita voy a pasar a grabarles donde vivía mi papá. Me entró nostalgia ahorita que pasé. Pero ahorita vamos a pasar a grabarles ahí. Miren, para acá se da el maíz muy bonito. Bien grande. Porque para los cerros siempre llueve más. Qué silencio, ¿verdad? A ver, voy a dar para acá tantito. Nadie se ve porque para acá queda el sol. Hasta allá abajo me parece que es la Neispa. Me gusta cómo se ven las tortolitas, esas que le hacen tú, tú. Se acostumbra a vivir solo la gente, ¿verdad? A unos les gusta la ciudad, a otros les gusta los pueblos. Me gusta cómo se ve allá. Bien limpias que se ven las piedras. ¿Cómo está? Y el cielo bien limpiecito. Cuando yo estaba más chiquita, lo que es la imaginación, la inocencia, ¿cómo se dice? Bueno, la imaginación, ¿verdad? Yo veía el cielo así y decía, si yo me subo aquí al cerro, voy a alcanzar el cielo con mis manos y le voy a tallar así. Pensaba que iba a salir como hasta agüita, como si fuera hielo. Pero pensaba que subiéndome a un cerro lo alcanzaba. Y no, te subes al cerro y luego sigue otro. No alcanza el cielo uno con las manos. Pero yo así me imaginaba. Dije, me subo allá y tallo el cielo con mis manos. ¿Cuánto tiempo tenía que no venía yo para acá? Yo casi no salgo, amigas, por acá. Ni a las juntas, con decirles, ahí en Talena. Casi no salgo tampoco. Se pierde uno de mucho. Como ven, aquí andamos ya de regreso. Ya fuimos a ver al señor. Nada más que ¡Ole! Ándale, doña Berta.
Ya fuimos a hacer cuentas con este señor. Ya vamos de regreso, ¿eh? Mira. Sí, sí. Vamos a ir aquí. Y voy a grabar para que mis hermanas vean. Juana, mi hermana, quién sabe si todavía tenga recuerdos. Pero Aurelia, la tecolota, nunca vino para acá, creo. Porque ella vivía en Estados Unidos. Y no venía. Así para que vea dónde vivió muchos años su papá, nuestro padre. Miren. Nosotros llegábamos para acá caminando. Y la señora era bien buena gente. Luego nos decía, ¿ya comieron? Y tenía la voz como de enojona. Y decía, ¿ya comieron? Le decíamos nosotros, no, porque llegábamos con hambre. Y lo decía, una que se ponga a moler. Y ahorita vamos a hacer tortillas. Y siempre tenía un soplador ella, un carrizo. De volada, ponía la lumbre. Pero vamos a ver si está la casita. Ay, señor. Ya se cayó la teja. Luego me gustaba venir. Porque tenía un pozo. Un pozo de riata, les dicen. Que metes la cubeta para abajo. Y la jalas, era de tienda agua. Y jalas la cuerda, con una cuerda. Nos gustaba porque así la sacábamos el agua. Mira, hay agua ahí. ¿Oyes? ¿Y la casa de los muditos? ¿Es de la casa? ¿De los muditos? Ajá, mira. Miren, véngase. Ay, señor. ¿Es de la casa de tu pano? Sí. ¿Por dónde? Dame la pila porque ya se me va a descargar. Allá atrás vivían unos hermanos. Eran muditos. Uno. Y el otro ya murió. No, los dos. Aquí vivía Poli. Miren, hermanas. Aquí vivía mi papá. Miren. Aquí merito vivía. Sí. Nada más los recuerdos que... Pelos. Ahí está la saiba donde Camila me puso un blanquito. Ahorita les contamos. Dale, mira, ahí. Aquí bolías el nizamal, mira. Ah, sí, es cierto. Mira, aquí está, mira. Les nos decía, ya copiaron. Aquí estaba el molino. Mira, aquí todavía estaba. Aquí estaba el molino y decían, ¿ya comieron? No, órale, pónganse a moler. Y sí. Y luego se ponen a moler. Una vez venimos con Viana y tu hermana, me parece, y tu sobrina. Mi sobrina. Y le decía, ay, Camila, creo que estás enojada. ¿Te acuerdas la voz que tenía? Ajá. ¿Por dónde entramos? Está bien feo todo, ¿eh? Por acá atrás, para llegar a la saiba. Ah, por acá. Esa saiba también es rica. Esperemos que no. A ver, pues prende mal. ¿Dónde están los parejos? A ver. Estas ciruelas estaban bien ricas, eran ciruelas chinas. Y mira cómo se destruyen las casas. Esta casa la hizo mi papá. Sí. Uh-huh. Nos sale una víbora. ¡Ucha! Mira, ahí está la saiba. Hijos de la mañanita, voy a llegar agotada. Mira. Después, cuando ya estaba casada, venía con el viejón. Y él siempre le gustaba traer ¿Pistola? Una pistolita. Y siempre traigo. Y ahorita aquí también traigo. Chula. Y vente. Para voltearle. Y... Mira, esa saiba. Ahí, pero todo esto estaba bien bonito. Bien limpio. ¿Qué te dijo la de junta Camila? Cuando te miró que estabas tú blanqueando. Ah, sí. Estaba blanqueando, pues, allá en esa saiba. Ahí estaba blanqueando. Traigo una pistola yo. Y estaban tirándole a una manchita así. Uh-huh. Dice, a ver, dice, si eres tan bueno para pegar, dice, pégale a este blanquillo. A un blanquillo, un huevo. Sí. Pero era un huevo de una gallina, de esas gallinas finas. Uh-huh. Que echan los huevitos bien chiquitos. Sí. Ajá, y que estábamos tirándole de allí a allá. Uh-huh. Amiga, que me pone un blanquillo así. Le dije, vas a ver si lo voy a tronar. Tronando y...
explotó la llama por todos lados. Dice, ah, sí sabes pegar. Dice. ¿A quién le decía que le hacía esa prueba? A su hijo Lino, a su hijo, ¿no? Tenía un hijo que era comandante. Ajá, a su hijo. Y decía que esa prueba se la hacía a su hijo. Pero es que aquí estaba bonito, pasaba el arroyito ahí. Un poquito de eso. ¿Y te acuerdas cómo se escuchaba el agua? Ajá. Mucha agua había ahí, pero ya no se oye. Pero yo, aunque me aguate, pero quiero pasar para acá. Ya ando aguatada. Nomás pídele a Dios que no me vaya a salir una culera. Yo me vengo para acá. No, 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 vente. Me da miedo. Ya, ya comando. Vente, ya estás aguatado. Híjole. Vente. No, ya no. Ah, no, que las buenas y las malas. Ah, pero aquí ya son malas. Vente. Aquí ya son muy malas. Vente, amigo. Vente. Vente, aquí te cuido. Ay, que me vas a cuidar. Yo te cuido las espaldas. Vente, no seas cobarde. Yo te cuido las espaldas. Vente. Yo te cuido las espaldas, mujer. Vente. Vente. No, ya no. Amigo, vente, no seas cobarde. Dale, dale, arrímate, vaya tantito. Ya, pero no guardamos los dos tan feo. Los dos juntos. Híjole. Vente. Yo a eso quise venir. ¿Cuál va? Hijo de la mañanita. No es cierto, vente, vente, vente. Ey, me vas a dejar sola, cobarde. No, vente, que me vas a cuidar. Vente. Vente, amigo. Cuida la espalda, mujer. Yo te cuido las espaldas. Vente. Te cuido las espaldas, mujer. Cuídame de enfrente. Quietos, vente. Quietos, no miren a mí. Vente, Carla. Vente. Vente. Carla. Mejor le voy a tirar una manchita. Me aguante, no seas cobarde. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Vente. Mira cómo va. Vente, yo te voy abriendo camino, mira. Vente. Vente, mira, ya te lo voy comando. Vente. Vente. Vente tú. Mira, ya te lo estoy tomando. Ramitas, vente. Amigo, ay, ¿qué no estás así? Mira, ahí está la pila. Híjole. No, hombre, mis hermanos van a llorar. Aurelia, cuando mire esto. ¿Eh? Ay, tiene agua. ¿Qué hay aquí? Huele feo. ¿Cuántos maroneros va a haber aquí? ¿Habrá culebras? Ah, hay algo muerto ahí. Por eso huele feo. Ay, señor. Era limón estirado. Mira. ¡Qué cosas! ¡Híjole! Las puras paredes quedaron. Tan bonito que era todo esto aquí. Lo de mi mamá se vino para acá, para el cerro. De aquí allá donde nosotros vivimos queda bien lejos caminando. Más de una hora. Y él fue feliz por muchos años aquí. Da tristeza. Da tristeza ver cómo queda todo. Cuando bajaba para allá, a veces bajaba a tomar, llevaba cositas. Y ella le decía, ya váyase, papá, porque se le va a hacer tarde. Le llenaba su morralita de cositas, así que no se le echaran a perder porque no había luz para acá. Y ya llegaba la nochecita, él con su morrada. Híjole, a veces no sabemos valorar a nuestros padres. Sean buenos o sean malos, deberemos de valorarlos. Pero bueno, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Bien. Luego este se me olvidó también alzarlo. Ahí está una grabadora. Yo creo que ha de ser la que se trajo de Estados Unidos. Ah, esta era una videocasetera de cartucho. Va a pegarnos la gran bolita. Tiene esta cassette, creo. Sí, tiene un cassette. Me lo voy a llevar para ver qué recuerdos tiene. Tiene un cassette. Este me lo voy a llevar. A ver. Ahí está la grabadora. Miren. A ver si Aureliana me manda por la grabadora. A ver. Mira. Ah.
Ay, señor. Mira, aquí en el árbol. Amarraban sus tenía pilas. Sale la novela de Calimán, el hombre. ¿En qué año saldría esa novela? De Calimán, el hombre increíble. Bueno, si Aurelia quiere este radio, que mande el guachigordo por él. Yo me voy a llevar este, porque tiene un cassette adentro. Y vamos a ver qué memorias tiene. Con suerte son bonitos recuerdos. Aquí lo traigo. A ver cómo. Ay, pero aquí está muy feo tú. No, por aquí no le voy a dar. Oh, sí. ¡Usha! ¡Ush! ¡Voy! Este viejo cobarde me dejó. Miren. Ahí estaba un cuarto. Ese era un cuarto y ahí estaba la cocina. Ya me aguanté como que era quedar. Ay, no, está bueno. Hay que darle. ¡Ush! ¡Ush! ¡Usha! ¡Usha! Ya sale. Ya sale. Gracias a Dios. Miren un mango. Aquí luego entrábamos, por aquí entrábamos. Y le decíamos, Camila, apá, ya llegamos. Y ya. ¿Por dónde me voy? Ahí está el palo del molino. Y el pozo estaba para allá. ¿Dónde estás, cobarde? Ay. Ida, ayúdame, ven. Ey, me encontré un un DVD, tiene cassette adentro. Mira. Pues es una película. Pero te imaginas qué tendrá. Sabrá Dios. Ajá. Ahí está. Cuando nos fuimos a... Ah, ya me acordé. Hijo de la madrugada. A ver, grábame. Quítatela, de la que te da. Ya me estoy ubicando bien. Sí, los muditos bien ahí. Mira, ahí estaba en la casita del mudito. Yo decía la Junta Carpia, yo no me sé. Ah, estaba otro. No la conocía, la... Van a creer que esos muditos se crearon nada más con su hermana, ¿verdad? ¿Con Camila? Camila. Ajá, su hermana se llamaba Camila, la ex mujer. ¿Lo encontraron muerto adentro? ¿De qué amor? La ex mujer de su papá. Ah, ¿de por ahí madrastra? Vivía Pole. Por ahí vivía Pole, allá vivía Tomás. Van a creer que esos muditos solos. Ah, es una historia, es una larga historia de esta cómo familia. ¿Cómo llegaban allá las juntas? Ah, espérate. Los señores. Esos muditos toda su vida fueron... Uno estaba bien mudito y el otro hablaba... Más o menos. Como una prima que yo tengo. Ajá. Pero hablaban mejor que el guachigordo. Uh-huh. El mudito cuando estaba borrachito hablaba bien. Ah, cuando yo lo emborrachaba le decía yo... ¿Cómo te llamas? Pole. Solamente borracho hablaba. Ajá. Le llegaban a tu abuela, ¿no? Allá. Ajá, cuando... Ahora todo el tiempo allá con mi abuela, llegaban a la hora de la comida. Uh-huh. ¿Cómo? Pues quién sabe. Pues se decía en ese tiempo que todo aquel hombre que estaba solo, que tenía hambre, nomás llegaba a las cuadrillas, hacia los lugares, a los pueblitos, donde miraban salir humo, quiere decir que están cocinando. Y se dejaba Josefina, la hermana de Chano, ¿verdad? Ajá. Porque tu abuelita era muy dadivosa. Sí, y luego las ponía a moler para darles de comer. Que si estaban haciendo de comer, que las ponía a hacer tortillas. Sí. Dice Josefina que una vez dijo Tomás, que porque le hicieron tortillas, y que dijo Tomás, no tienen un pedazo de queso. Porque siempre que hacían queso. Ajá. Y dice que decía, ay, dice que le daban coraje, que quería tortillas, todavía queso. Y su mamá vivía por allá, ¿no, Carpia?
Carpia. Él nunca los dejó casar ella. Yo, dice. Carpia, no, pues a Tomás se llevó a mi tía Salustria. Ay, qué pibe. Tomás, y a la noche cuando pues él quería hacer ruido con su mujer. Con su esposa. Ajá, le decía, gíralo, gíralo. Ya lo miré, le dijo la chingada. Dice, gíralo. Y se quedaron solos. Ajá. Señores. La señora, a los 3 días él le fue. No los dejaba, pues. No, no los dejaba hacer cositas. No los dejaba Gíralo, gíralo. Y luego prendía el aparato. Porque aquí, pues nunca ha habido luz. No. Nunca ha habido luz y la gente está acostumbrada a estar aquí. ¿Ya hay luz para acá o no? No, no, no hay luz. Tienen una plantita nomás. Ay. Plantita solar. Ajá. Y van a creer, les decía yo, van a creer que esos muditos, uno lo encontraron porque olía ya, porque ya estaba, ya olía feo, ya estaba descompuesto, o sea, ya de muerto. Estaba adentro, le echó llave por dentro de la puerta y ahí se quedó adentro. Yo tengo un hermano medio loco que está allá en Estados Unidos también, dice que sí, así se va a quedar, que se va a enterrar. ¿De qué se murió Tomás? ¿Eh? Tomás, el otro. ¿Quién sabe, verdad? La cosa es que ya los dos se murieron. Permítame. ¿Y cómo se acaba el pueblo, verdad? Sí. Miren, este era un pueblito para ellos. Ahí estaba el pozo de Riata, por ahí. Ajá, mira, pero aquí hicieron ya uno de un artesano. Ya lo que tienen los arcos que tienen agua, gracias. Ajá. A Dios. Y miren, les voy a enseñar, ir a Fisen, aquí está tirándose el agua. Pero yo no he pagado la camioneta porque dijimos, ya vamos a pasar de pasada. Pero, miren cómo se está tirando el agua. No tienen miedo que se les acabe, y no se acaba, pues. Tiránsela. Yo, en mi opinión, yo aquí le hubiera puesto un flotador y tuviera el agua ahí bien. Esta agua va a dar va hasta allá abajo. Ajá. Mira, aquí dan sal a las vacas, mira. Mira, aquí dan sal a las vacas. Esas son las canoas que hacen aquí, en estos cerros. Pero ¿saben qué? Está bien bonito. Me gustaría seguirles enseñando. Ajá. Para sacarle el cassette, pero estoy mirando que tiene tornillos. Ah, ya, con el taladro. Ajá. Pues ya traje a Doña Berta, la traje a este lugar tan bonito, a recordar los viejos tiempos. Y se esperan para ver qué tiene este cassette. Ah. Miren, aquí está, miren. Este es como una, a ver. ¿Es un cassette? Ah, es un ¿Ves que de repente esto es un video? Sí, pues, de repente se descomponían. Ajá. Y ya se quedaban laqueados. Ah. Y estos nunca se dañan, creo. Es como los cassettes de grabadora. ¿Pero cómo lo vas a mirar? Ay, aunque me compre uno. Mira, le quito aquí los tornillos. Ajá. Sí. Y ya va a salir. Me lo voy a llevar a un ciber. Sí. Aquí. Y que te lo pasen a un disco. Ajá. Ah. Exacto. Ahí después del desenlace. Tiene ganas de ver la caja negra. Ay. Esa es como una caja negra de un avión. Cierto, esa es una caja negra de un avión. Es la caja negra que graba todo lo que pasa. Sí, cierto. Ajá. Aurelia capaz que va a decir, ¡Amargosa, mándame ese cassette! Ya parece que lo quieren todo. Todo quieren. Aurelia tiene fotos y videos desde cuando estábamos nosotros hasta chiquitos. Esa mujer guarda todo. Uh-huh. Va. Me aguanté. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad, vale la pena. Este viaje que traje de vacaciones. ¿Ya la mostraste la canoa? Sí, ya se la mostré. Valió la pena este viaje de vacaciones. Estas vacaciones. Estas vacaciones son bonitas. Al campo. No te quisiste aguantar. Ahí vengo bien aguantado. Estás como los memes que dicen, mi amor, yo por ti cruzaría cerros y arroyos. Después de venirme a ver ahorita, dijo, ay, norte está lloviendo. Así tú dijiste, juntos, y no te metiste a la aguatada. No, yo me metí, no, es que quería ver otras cosas no también. ¿No te daba cuscús? Ajá. No, ¿por qué? ¿Por qué me va a dar cuscús? Digo, que te salieran ahí. No, sí vivo ya por un lado del panteón. Ah, ya los tengo. Sí, cierto, pero ya no da miedo. Aquí les confieso que en el fondo me dio como cosita. Y es lo que le digo, los difuntos que tenemos allá, eso no me dan miedo. Es que ya estamos familiarizados. Ya. Sí. Me aguanté los pies. Ok, pues vámonos. Vamos. Vámonos, ya les enseñamos dónde vivía el papá de Doña Berta. Ya les contamos todo. Muchas veces yo venía aquí. Sí, pues bueno. Sí. Despídete, Doña Berta. Bueno. Gracias por ver hasta el final.
gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a este bello lugar de los recuerdos de Doña Berta. Ese se llama, el título va a ser Los Recuerdos de Doña Berta. Yo no había venido para acá desde que se murió el difunto Evaristo. Desde entonces yo no había venido. Aquí a esta casa, muchísimos años. Ahorita deseábamos ver grabado, pero hay personas que no les gusta salir en cámara. Cuando tú me dijiste, cuando viniste con Pollito, y que me dijeron ustedes que querían grabar a la casita de mi papá, de ahí dije, ay, yo quiero grabar la casa de mi papá, la que fue de mi papá, porque ya no era de él. Después, él hizo el adobe y todo. Él hizo el adobe, todo. Pero después se separó de la señora, cuando todavía estaba viva la señora, se separó y ya, pero esa es otra historia, ya después él ya no vivió aquí. Así que, bueno, pero esa es otra historia que pues no les voy a contar. Pero de aquí a esta casita yo ya no sabía ni si existía o no. Y pues espero que les haya gustado estos nuevos videos, que ya no fue en la cocina ni fue en la carretera. Ya por el camino no les vamos a grabar porque la carretera está muy fea. De hecho, te dije, vamos en la moto. Y dijiste tú, no, la carretera está bien fea. Capaz que si nos hubiéramos caído. Sí. Aparte, porque yo soy bien tonta para andar. Yo sé que hemos estado el camino. Aquí yo he acarreado harto maíz aquí. Ajá, y entonces yo le dije, desde que me dijo que él iba a venir para acá, le dije, yo quiero ir, quiero grabar esa casita. Y ya, gracias a Dios, ya grabé. Ya llevo la videocasetera. Sabrá Dios que lleve. Yo creo que más al rato voy a Cutzamala y voy a aprovechar para... porque soy bien ansiosa. Regresarme. Sí. Y ya mi viejito se va a regresar para recoger maíz. Ajá, él se va a regresar, así que vámonos porque ya son las 9 de la mañana, nos venimos bien temprano. Okay. Vamos a hacer almorzar y de ahí nos vamos a Cutzamala. Pero espero que les haya gustado este video. Saludos para mis hermanas. Vean el video, mis hermanas. Compárteselos a Aurelia. Compártele el video a mis hermanas porque tengo dos que casi no ven. Entonces, compárteles el video para que vean dónde ellos vivieron. Estela no conoce, para acá tampoco. Pero va a conocer. Van a conocer a través. Compartan el video. Y espero que les haya gustado. Y si no les gusta... Los recuerdos de infancia, Doña Berta. Son recuerdos muy bonitos. Que Dios nos los bendiga y nos vemos en casita o por el camino. Ok. Bye, bye.